Buenos días a todos nuestros asistentes. Hoy día, martes 2 de noviembre, damos inicio a nuestro webinar. En esta oportunidad, es un gusto contar con la presencia de importantes autoridades, tanto de la Embajada de Israel en el Perú, como de la Embajada de Perú en Israel. De igual manera, agradecemos la presencia de nuestros destacados conferencistas de las empresas PW, Relix Water y Ecológica. Para iniciar con el saludo de nuestras autoridades, permítame, por favor, ceder la palabra al ingeniero Rómulo Mucho, presidente de Agromín, a quien agradecemos también por su gentil presencia. Buenos días, ingeniero Rómulo Mucho. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora Rosa. Permítame enviarles esta mañana un saludo cordial a todos los distinguidos funcionarios de la Embajada de Israel y también a los distinguidos oradores de esta mañana. Como siempre en Agromín, tratamos de aprender, compartir todos los conocimientos para el desarrollo de nuestra actividad, como la agricultura y obviamente como una importante actividad económica. Siempre tratamos de que la gente, que nuestra población, cada día sepa más. Israel es un país altamente tecnológico, digamos, el líder en la innovación, lo sabemos, y cómo no, tenemos mucho que aprender de sus enseñanzas. Así que yo invito a todos los que nos van a ver esta mañana, para la tarde para Israel, ¿no? Que lo vamos a disfrutar, interesantes experiencias, interesante conocimiento, ciencia, tecnología, ¿no? De lo que Israel ofrece al mundo. Por lo tanto, estamos muy agradecidos a todos, hasta la Embajada de Israel, por habernos dignado con su presencia esta mañana. También saludo al doctor Carlos Amati León, ¿no? Un científico técnico que nos acompaña y que conoce de amplia experiencia aquí en todo lo que pasa en el Perú, en el campo agrario, ¿no? Y no solo agrario, sino el campo económico también. Así que muchas gracias. Y bienvenidos todos también a los que nos ven esta mañana y que disfruten el evento de esta mañana. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias, ingeniero Rómulo Mucho. Ahora deseamos dar la bienvenida al señor Joaquín Mandeblú, jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel. Buenos días, señor Joaquín. Le escuchamos. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Y un gusto estar con todos ustedes el día de hoy, representantes de Agromín, compañeros de la Embajada de Israel y todos aquellos que nos están viendo en este momento. Estos días son días sumamente importantes para la humanidad. En este momento se encuentran muchos líderes mundiales, entre los cuales está también el primer ministro de Israel, en Glasgow, hablando con respecto a cómo vamos a poder solucionar el problema del cambio climático y cómo podemos actuar, porque el tiempo de actuar es ahora. Si nos seguimos retrasando esta clase de cosas, vamos a causar daños irreparables a nuestro planeta. Y la propuesta israelí es muy simple, pero creo que es la respuesta más completa. Es el hecho de que no podemos disminuir el desarrollo, no podemos afectar el hecho de que no haya desarrollo. Lo que tenemos que hacer es encontrar tecnologías para poder hacer ese desarrollo mucho más sostenible. Y lo que deseamos hacer, la respuesta israelí para eso ha sido desarrollar múltiples tecnologías. Israel, por ejemplo, actualmente está entre los países que más hacen reuso de agua. Tenemos múltiples tecnologías para el reciclaje, para el aprovechamiento de energía solar. Y básicamente lo que tenemos que hacer, lo que creo que es lo responsable de hacer, es poder compartir esas tecnologías con el resto del mundo para poder así crear una situación en la cual todos los países puedan desarrollarse de una forma que sea sostenible. Entonces, de vuelta, estamos muy contentos de poder ser parte de este panel, el hecho de que podamos compartir diferentes tecnologías israelíes con ustedes el día de hoy. Y un saludo también a todas las compañías israelíes que están compartiendo las tecnologías. Y un saludo para todos. Muchas gracias, señor Joaquín Mandeblú, por sus palabras de apertura a nuestro evento. Deseamos también dar la bienvenida a la señora Tal Seinuk, jefe de la misión económica y comercial de la Embajada de Israel, a quien invitamos también a darnos su mensaje. Buenos días, adelante, por favor, señora Seinuk. Muchas gracias. Good morning. My name is Tal Seinuk, and I'm the head of the Israeli and Trade Mission to Peru. Bueno, a nombre de la Embajada de Israel en el Perú, ciertamente
Quiero saludar a toda la organización de AgroBIM y agradecerles también por habernos invitado hoy día. En la última década, Israel se ha convertido en un ecosistema muy importante en el mundo, con una tecnología, con las startups. Ciertamente hay compañías muy grandes que están trabajando en Israel. Y también tenemos a IBM, Microsoft, que han desarrollado muchas tecnologías. Y esto es algo que vale la pena mencionar. Israel con el agua, ciertamente ha estado trabajando muchos años. Y la importancia se debe ciertamente mayormente al uso de las tecnologías. El gobierno de Israel ha propuesto a lograr la innovación y desarrollo con una serie de tecnologías y actividades, con dispositivos de control y también el tratamiento de aguas residuales y la producción alimentaria. Todo esto ha sido posible ciertamente debido a agroexportaciones del país y también proporcionando apoyo a la cadena de abastecimiento. Israel tiene el objetivo de compartir su tecnología en este caso con las compañías peruanas que están en el avance de implementar estas tecnologías en el Perú. Estas tecnologías ciertamente van a ayudar para la agricultura mayormente. Así que estamos muy agradecidos de estar conectados y también queremos darles la bienvenida a los participantes de ambos países. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señora Tarjín Silgu, por su mensaje. Y bueno, iniciamos ahora con nuestra conferencia de esta mañana, con el tema de tecnologías de agua medioambientales y para la agricultura desde Israel. Antes de continuar presentando a nuestros ponentes, deseo invitar a todos los asistentes a formular sus preguntas en nuestras redes durante o al término de la exposición. Nuestro primer expositor de esta mañana es el señor Diego Seiber, CEO de Relis Water. En los últimos 10 años viene trabajando en el negocio de agua, riego en América Latina, siempre enfocado en el desarrollo de negocios y expansión sostenible, trabajando con empresas líderes israelíes en el sector del agua y la agricultura, aprovechando una amplia red de contactos en los países latinos. Los años de residencia en Lima le sirvieron para comprender la forma de trabajo y la mentalidad local, haciendo de esto un puente entre las empresas de Israel y los potenciales clientes en América Latina, región de pleno desarrollo e infinitas oportunidades de negocio. Actualmente es gerente general de Relis Water Perú. Adelante, señor Seiber. Bienvenido, por favor, con su presentación. Ahora sí. Buenos días a todos. Buenos días. Quiero agradecer a AgroBIM, a la Embajada de Israel, siempre teniéndonos en cuenta para aportar en este tipo de eventos. Como me presentaron, yo estoy ya más de 15 años acá en Perú. Hoy día manejando la empresa Relis, que trabajamos acá en Perú, somos de acá, ya casi peruanos. Hoy ya podemos distinguir el tipo de pescado en el ceviche, ni hablar del tipo de pisco. Y es algo muy importante para nosotros poder conocer las necesidades y qué podemos aportar en temas de tecnología. En nuestra metodología, llegamos al campo y vemos la necesidad
el diseño, fabricación, instalación, todo bajo un mismo techo, y eso nos permite dar exactamente lo que la gente necesita. La empresa trabaja en varios rubros, entre ellos está el tratamiento de agua. Tenemos en el Perú y en la región más de 30 proyectos en sistemas de ósmosis inversa. Trabajamos para la agricultura, para la minería, para la industria en general. En el sector minero, la empresa opera desde hace 15 años, comenzando en Chile, hoy en Perú, en temas de lixiviación, riego en pilas, obras hidráulicas en general y tratamiento de agua para la minería. Uno de nuestros rubros importantes también como empresa israelí es el riego tecnificado. A través del riego tecnificado hacemos una transferencia muy importante de tecnología con el aporte de nuestros proveedores y colegas en Israel. Y trabajamos en todos los cultivos. Hoy, en los últimos años está de moda el arándano, pero trabajamos también con la uva, mango, varios de los cultivos en los cuales Perú es ya líder mundial en producción, y esto mucho se debe a los conocimientos que han recabado en los años en sus visitas. Entonces, el riego tecnificado, queremos mostrar algunos proyectos exitosos. Tenemos proyectos en altura, en la minería, tanto en riego como en obras hidráulicas de gran envergadura. Proyectos realizados aquí en Perú en tratamiento de agua, proyectos de ósmosis inversa que van desde los 4 o 5 litros por segundo hasta plantas de 150 litros por segundo, plantas realmente impresionantes. Es una tecnología bastante avanzada, bastante conocida en Israel, y en los últimos años hemos tenido una muy buena acogida acá en los diferentes sectores. Proyectos de riego tecnificado, en este rubro personalmente vengo trabajando más de 15 años acá. Perú, sorprendente en su alta tecnología, la voluntad de tener siempre avances tecnológicos. Creo que uno de los integrantes más fuertes en las visitas a Israel, y muy, muy conocedores de la tecnificación del riego. Hablando de Agromin, para mí, desde mi punto de vista, la esencia de Agromin es unir el agro y la minería. Gracias a Agromin vemos que sí se puede unir al agro y a la minería. Son dos rubros muy centrales acá en Perú, y sabemos que sí van de la mano, a pesar de que el mito decía que no, que uno es la minería y otro es la agricultura, pero sí vemos nosotros que trabajamos en ambas empresas, que sí van juntos. Y no solo que van juntos, para mí es uno de los lazos más importantes con la población. Sé que nos están viendo varios de las comunidades de las zonas adyacentes a la minería, y quiero centrar un poco esta presentación mostrando proyectos de éxitos en el mundo a través de empresas israelíes. Y lo que a nosotros nos pareció muy importante recoger esto, ya que no solo es el cambio climático, como decía Hakim, sino hoy estamos en un importante tiempo de cooperación con las comunidades. La industria no es nada si no hacemos partícipes a las comunidades. Y acá les quiero presentar un proyecto que recogemos para justamente atraer a las comunidades a ser parte del avance tecnológico que vamos presentando día a día. Junto con una empresa de Israel, Tapkit, y nosotros, Relix,
Estamos desarrollando un sistema de negocio autosuficiente para las comunidades, un sistema hidropónico para cultivos especialmente de hojas. Lo que se hace en este proyecto es implementar unidades pequeñas de hidroponía, acompañando todo el proceso desde la construcción de la unidad a través de la creación del negocio y la dependencia de los operadores de la comunidad con el apoyo nuestro para crear ese gran negocio que es una responsabilidad social y algo que los puede sacar adelante y contar con la misma tecnología que cuentan hoy las grandes empresas. Entonces, como la venimos hablando y más esta semana, la población mundial está en aumento, tenemos más demanda de alimentos frescos, estamos buscando más salud, cultivos premium, lo vimos lamentablemente en estos últimos años de pandemia, el tema logístico, hay más escasez de tierras, queremos ahorrar agua y obviamente contaminar menos. Si con todo eso podemos que el cultivo se acerque a los consumidores, estamos cerrando toda esta brecha que nos interesa a todos. Entonces, el modelo es un modelo de una unidad de diferentes tamaños, tratando de empezar con un tamaño pequeño y realizar cultivos dependiendo la demanda en la zona que lo hacemos. Es una unidad muy flexible, usando muy poca agua y casi sin suelo. Acá un poco de los productos que podemos cultivar, hierbas frescas, todo tipo de hojas, podemos hierbas aromáticas y en fin, todo lo que tengamos un consumo para poder cerrar el ciclo del negocio. Acá algunas fotos dentro de la unidad, dentro del invernadero, cómo podemos con un sistema relativamente simple, pero con tecnología avanzada, manejado con una aplicación y pudiendo tener el soporte en todo momento, podemos armar un negocio que es totalmente rentable desde sus inicios. Acá podemos ver los productos terminados, es un empaque manual, algo bastante simple, y acá toda la unidad con sus bandejas de crecimiento, con su controlador climático, de agua, de suelos, de soluciones. Acá vemos la unidad por la parte externa. Podemos ver que es algo relativamente simple. Y es eso que queríamos mostrarle un poco, además de toda la tecnología que aquí como Relix Water manejamos y como muchas empresas que venimos aportando tanto a la minería como al agro, también podemos aportar de la mano de las empresas locales a las comunidades y hacer que no sea solamente el agro y la industria, sino el agro, la industria y las comunidades. Creo que compartiendo el éxito y la autosuficiencia con todos, este negocio y esta prosperidad va a ser mucho más fuerte para todos. Nosotros recogemos la experiencia del mundo, de nuestras diferentes sedes, de nuestros proveedores y contactos en Israel, y lo traemos acá al campo, que estén al alcance de todos. Entonces, más que un servicio, somos la solución. Cualquier información, estamos acá, somos de acá, y nos encuentran en cualquiera de las redes. Después, si hay temas más puntuales, me imagino que los seguiremos conversando. Muchas gracias y éxito a los conferencistas que me siguen. Muchas gracias, señor Diego Seiber, por su ponencia. Ahora le damos pase al señor Pal Sebi, CEO de P2W. Con un amplio negocio global y experiencia gerencial desde su gestión al frente de grandes empresas textiles, durante los últimos 12 años, el señor Sebi ha estado involucrado en algunas de las investigaciones y desarrollo de tratamiento de aguas residuales, y más recientemente para el sector minero.
El señor Sevi continúa participando en la investigación y proceso de desarrollo en P2W. Es graduado en Economía de la Universidad de Tel Aviv. Adelante, por favor, señor Pal Sevi. Te escuchamos. Hello. P2W is a water treatment company. Bueno, esta es una compañía de tratamiento de agua, como ya lo has mencionado. Vamos a ser muy rápidos con la presentación que hemos preparado para ustedes, para que se entienda muy bien de qué se trata la compañía P2W. P2W fue establecida en el año 2005. Y la oficina principal se encuentra en Israel. Nuestra tecnología se inició con la industria minera en África. Y dentro de la industria minera, nosotros hicimos el trabajo inicial con una minera aurífera, donde nosotros pudimos tratar todos los contaminantes en el agua y en todo el sistema. En otras palabras, nosotros hoy día estamos trabajando en las operaciones donde hemos encontrado cianuro, metales pesados, arsénico y sulfuro. Bueno, la característica de esta situación es el hecho de que si ustedes se están enfrentando son propietarios de una minera aurífera, ustedes tienen que buscar en el mundo entero la tecnología que pueda tratar cada uno de los contaminantes. Por ejemplo, la tecnología para el cianuro, para metales pesados, etc. Nuestra empresa proporciona tratamiento y removiendo todos estos químicos y contaminantes ampliamente. Nosotros tenemos un gran negocio y también hemos pasado de la minería a otras áreas, todas siempre relacionadas con el agua, agua potable, desalinización. Nosotros también hemos hecho saneamiento y ahora estamos en Sudáfrica. Estamos empezando a trabajar para el drenaje ácido de mina, para agua subterránea, que probablemente seamos la única compañía en el mundo que tenga una solución para esto, que ciertamente es un gran problema, el drenaje ácido de mina. La tecnología se está expandiendo ampliamente y es una meta de la compañía. Ofrecer el producto que se pueda reutilizar o reciclar o incluso convertirlo en agua potable, agua para beber y ciertamente para satisfacción de los clientes. Acá tenemos algunos de los lugares donde nosotros hemos operado y donde hemos hecho construcciones igualmente. Una vez que nosotros ya conocemos la situación de contaminación, entonces la empresa diseña y construye toda la planta, no importa dónde se encuentre, en qué parte del mundo. Y después de 7-8 meses de que hemos empezado, entonces nosotros visitamos nuevamente el lugar y operamos para que toda el agua contaminada que ha sido que está atravesando el sistema la actividad total de la mina en cuanto al tratamiento de agua bueno, se prueba y ciertamente todo lo demás es responsabilidad de PW2.
Bueno, acá vemos los principales avances para la industria minera. Nosotros estamos utilizando muy pocos químicos. Estamos utilizando procesos electrolíticos con un consumo muy bajo de electricidad. Nosotros estamos utilizando, en la mayor parte de las situaciones que hemos encontrado, un kilowatt hora por un metro cúbico, lo que significa más o menos 9 centavos por 1,000 litros, lo cual ciertamente es una cantidad muy pequeña de electricidad. Creo que es muy interesante mencionar el hecho de que nosotros tratamos 98% del agua que está entrando al sistema. Entonces, toda la descarga que uno encuentra con otras tecnologías para tratamiento están fuera de ciclo con nuestro proceso. Nosotros recuperamos casi toda la cantidad de agua que estamos tratando. Como les dije, más o menos un 98%. Y ese tipo de proceso se conoce ZLD, como descarga de líquido cero. Acá tienen ustedes algunos de los lugares donde nosotros estamos ofreciendo en campo. Acá pueden ver ustedes los tipos de contaminantes que estamos hablando. Y podemos llegar hasta 1,500 metros cúbicos por hora. Empezamos con 450 metros cúbicos por hora. Más o menos el promedio es de 550 metros cúbicos por hora. Acá tienen una vista de una mina aurífera en Ghana. Acá pueden ver ustedes en la parte posterior donde la mina está haciendo todo el proceso y se está recolectando todos los relaves y donde se hace la lixiviación del oro. Y ahí nosotros vemos el bombeo del agua hacia la planta con una descarga que está exactamente de acuerdo a las leyes medioambientales de Ghana. Acá tenemos otra vista también de 500 metros cúbicos, 450 metros cúbicos. Estas son distintas minas auríferas. Por supuesto, estamos operando con ISO 9001 y todo, como ya lo he mencionado, todas las formas de diseño hasta la instalación y operación se hace como la garantía de P2W. Bien. Bueno, tenemos también estos procesos que posiblemente ustedes ya conocen, para monitorear y con resultados de laboratorio desde todos los lugares de tratamiento. Acá tienen ustedes los principales clientes y socios que tenemos en P2W. Bueno, hemos ampliado desde que hicimos esto. Existe un inicio bastante prometedor en Brasil con una compañía llamada Nexa, que están verificando la capacidad de utilizar este sistema en Minas Gerais y también en Chile. Les vamos a mostrar rápidamente un video para expresar, para mostrarles lo que estamos haciendo.
Rosita, ahora es el turno de... ¿No se ve el video? Sí, no se ve el video. ¿Lo van a compartir? We cannot see the video. Looks like we have some technical problems here. Parece que tenemos algunos problemas técnicos acá. Pero pueden verlo en YouTube y pueden ver exactamente este video. Muestra las distintas minas y también la tecnología que estamos aplicando. Eso le va a poder dar una idea de qué cosa es lo que nosotros hacemos y qué cosa es lo diferente que hacemos. Ok. Muchas gracias, señor Palsevi, por su presencia. Thank you very much. Ahora es el turno del señor Ranjani, CEO de Acologic. El señor Ranjani es un experimentado empresario y ejecutivo de software con más de 20 años de experiencia en puestos de responsabilidad en grandes empresas de software, ingeniero industrial y de gestión. Cuenta con una amplia experiencia en IoT, agrícola, Internet of Things, y en el crecimiento de empresas de software, de forma orgánica y mediante adquisiciones. Desde su nombramiento como director ejecutivo en el 2015, ha duplicado las actividades de la empresa y la ha posicionado como líder mundial en informática agrícola. El señor Shanis también es cofundador de Smart Group y Smart Water Group. Adelante, por favor, señor Ronchan. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. Quiero agradecerles que me hayan invitado a este webinar. Tengo mucho gusto. Como usted dijo, mi nombre es Ron Chani y soy el fundador y presidente ejecutivo de Acologic. Bueno, voy a compartir un poco de nuestra tecnología y de las historias de éxito que hemos tenido, de la mejor manera que podemos hacer, cómo podemos apoyar a los agricultores en Perú. Cuando llegamos a México por primera vez, invitamos a los agricultores de paltas y su principal problema era un problema de alimentación. Ellos querían mejorar y, bueno, ganar más dinero. Y también lo que vimos fue que teníamos que ayudarlos a adaptarse a las regulaciones internacionales. Como ustedes saben, actualmente si uno quiere exportar paltas del Perú o de México, uno tiene que cumplir con varias normas, varias regulaciones. Por ejemplo, si exportan a Estados Unidos, ustedes tienen que tener unos requisitos igual diferencia para Europa o Japón. Entonces, el principal desafío fue ayudar a estos agricultores para que pudieran empezar a exportar a distintos mercados alrededor del mundo. Lo que estamos haciendo, cuando llegamos a un nuevo lugar, llegamos con nuestra plataforma de Acologic, es Microsoft Support. También con herramientas de Microsoft, con la nube, etc. La plataforma es muy fácil de utilizar para los agricultores, significa mucho apoyo. Por ejemplo, cuando uno necesita adaptarse a una regulación, uno tiene que seguir todo el tiempo la lista de qué plaguicida se va a utilizar dependiendo a qué país vamos a exportar. Es importante
the condition of the water. Ver las condiciones del agua. Hay muchos requisitos diferentes que todo el tiempo van cambiando. Un día es, por ejemplo, un pesticida. Otro día el mismo pesticida está fuera de la lista. Entonces el agricultor se confunde. Entonces, cuando quieren exportar, por ejemplo, tu contenedor puede ser detenido porque de repente hay mucho fertilizante. Entonces, a veces de repente uno tiene dos contenedores retenidos en Estados Unidos, etcétera, y por lo tanto se podría perder mucho dinero. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo nosotros con esta plataforma Acology es ayudarlos para que ellos tengan un protocolo bastante sostenible en todas las actividades y todos los materiales para que se adapten a la regulación y nosotros los podemos apoyar. Acology fue desarrollada básicamente por un programa de computación al que le dedicamos mucho tiempo en el know-how para realmente tener una de las plataformas más sofisticadas que está funcionando a nivel mundial y que ayuda a los agricultores con una manera sostenible de alimentos. Uno de los beneficios que nosotros estamos brindando a través de esta plataforma es que nosotros pasamos por toda la cadena de abastecimiento, desde el campo hasta la mesa. Por ejemplo, podemos apoyar a la parte operativa para resolver muchos problemas. También ellos pueden controlar todo el cultivo para ver cuánto fertilizante se necesita, qué cantidad de terreno necesitan. Todo es controlado por la plataforma. Y esto, hay compañías de alimentos que prefieren comprar productos de algunos agricultores, pero es importante que ellos cuenten con esta herramienta para controlar, para gestionar el control. Uno de los beneficios es que, por ejemplo, hay distintos tipos de cultivos en Perú, en China. Lo que hacemos es adaptar los datos a la realidad. Así que tenemos unos datos que son implementados, analizados previamente. Pero va a depender cómo están trabajando en cada localidad. Y ustedes van a recibir los informes, las condiciones que ustedes quieren. Y realmente es muy fácil el poderlo lograr. Entonces, después de un tiempo, yo estoy haciendo un seguimiento a México, que han empezado exportaciones no solamente a Estados Unidos. Ellos también están exportando a Europa y también a Japón, 18 o a veces $20 el kilo. No solamente los ayudamos a que ganen más dinero por sus cultivos. Actualmente, si ustedes van a un supermercado, y ustedes compran un producto, inmediatamente se puede entrar a la aplicación, en este caso para el tomate, donde se da la información acerca de dónde viene, de qué agricultor procede el producto. Muestra las condiciones básicas y cómo se ha adaptado a las regulaciones internacionales. Si uno quiere ver, por ejemplo,
toda esta información acerca del despacho. ¿Qué está sucediendo con el producto? El agricultor puede hacer un seguimiento a su producto. Por ejemplo, acá, si quieren ver ustedes más detalles acerca del producto, ustedes pueden ingresar al sistema del agricultor para obtener más información acerca de su sistema, donde se muestra el fertilizante, el tipo de regadío, y ciertamente todo esto está en una base de datos. No se necesita nada más. Bueno, el COVID-19 ha hecho que seamos más rápidos, porque no se necesita tener personas que estén en el campo revisando. Simplemente hay que entrar a esta plataforma para recoger la información a través del sistema. El sistema de la regulación que va a poder ser visto por cada agricultor. Y bueno, qué tipo de spray se ha utilizado, qué fertilizante, etc. Yo quisiera terminar con un pequeño video que espero que funcione. Mankind's main problem in the 21st century is the food shortage. It takes a coordinated effort between the growers, the packing houses, the cooperatives. Bueno, toma decir mucho esfuerzo de los agricultores, de las compañías de alimentos. Y ciertamente esto es a través de una red muy dinámica. Cuando vamos al supermercado, estamos hablando el lenguaje de los agricultores, así que también somos técnicos. Este sistema fue desarrollado por gente experta en tecnología informática, logrando que se pueda hacer un seguimiento desde el campo hasta el supermercado o hasta la mesa. Ciertamente, este Microsoft Dashboard ha contribuido también a este logro. Este es un sistema que facilita la fiabilidad y también el trabajo en el campo, en los invernaderos. Y más aún, este sistema también permite controlar y monitorear las distintas fases de distintos tipos de cultivos. Y esto nos va a dar un informe integrado con todos los datos que son necesarios respecto a la cosecha y también aspectos operativos. Esto garantiza que la actividad se va actualizando en tiempo real. Así que es importante hacer un seguimiento desde el cultivo hasta el punto final que llega el producto. Así que ahí tenemos nosotros pasos que son muy precisos y ciertamente se requiere una coordinación para hacerle seguimiento al producto hasta que llegue al mercado. Nosotros estamos en estos lugares del mundo y estamos ciertamente siempre proporcionando servicios. Bienvenidos a este proyecto de Acrológica, que es el mercado futuro inteligente. Muchas gracias. Espero que la próxima vez estemos encontrándonos en el Perú. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor Ronchani, por su tan importante ponencia. Me gustaría ahora, por favor, ceder la palabra a nuestro comentarista, al ingeniero Carlos Amadi León, para que pueda dirigir este momento. Adelante, ingeniero Amadi León. Te escuchamos. Muchas gracias y extraordinario las presentaciones tecnológicas, y estamos muy bien enterados de lo que está ocurriendo y lo que ofrece Israel en tecnología. Que compartimos ese encuentro del desierto con el uso inteligente del agua. Aquí mis reflexiones van a estar sobre el potencial de una unión estratégica entre Perú con Israel en la aplicación de todas estas tecnologías.
Hoy día Perú está en las ligas primeras en el mercado internacional. En arándanos ya somos el primer exportador con apenas 16.000 hectáreas. Segundos en paltas, primero en México y después ya Perú es el segundo exportador de paltas. México exporta 1.500.000 toneladas, Perú estamos ya en 560.000 toneladas de palta en segundo lugar, pero vamos alcanzando a México en los próximos años por las condiciones de clima y de terreno que tenemos. Somos como terceros, cuartos ya en exportadores en uva y después quintos en mangos. Y en espárragos también estamos en quinto lugar. Como les digo, estamos en las ligas mundiales en términos de agricultura de los superfoods. Y esto en 200.000, casi 200.000 hectáreas, que nos coloca, que colocamos productos en el mundo con 200.000 hectáreas. Y la importancia que tiene para Perú seguir por esta ruta es este ejemplo que nosotros obtenemos $7,000 con esas 200.000 hectáreas. Recibimos $7,000, $7,000 millones de ingresos. Y con esos ingresos, nosotros importamos soya, importamos maíz amarillo, importamos carnes, importamos trigo del resto del mundo. Si nosotros quisiéramos producir soya, trigo, maíz amarillo, tendríamos que utilizar con las productividades de Perú 2.500.000 hectáreas de terreno para producir esa soya, maíz y trigo que consumimos. Sin embargo, con 200.000 hectáreas intercambiamos con el mundo 2.500.000 hectáreas que el mundo produce para nosotros. Y nosotros con esas 2.500.000 hectáreas que el mundo produce en soya, maíz, repito, y trigo, nosotros vendemos al mundo el uso de solo 200.000 hectáreas. Son los términos de intercambio por utilizar las tecnologías que ustedes nos han mostrado en la costa, principalmente en las irrigaciones del norte de Chavimochic, Olmos. Y en el sur ya se está comenzando a exportar en irrigación de mares. Entonces, el primer punto es que este salto inicial que está dando Perú son primeros pasos, que es el uso no solamente del ahorro del agua con riego presurizado o riego por riego presurizado, sino lo que ya han mostrado ustedes, la agricultura inteligente de el monitoreo desde el suelo, la semilla, la fertilización, el control de plagas y enfermedades, el crecimiento de la planta, época de maduración, de floración y de cosecha, que con todo este sistema de logística que nos ha mostrado Ron, es agricultura de precisión. Y tercer punto de Perú es por estar entre 0 grados y 18 grados latitud sur. Somos un país tropical, ecuatorial, con lo cual tenemos mucho más energía solar y además la exposición del desierto de Atacama, que es uno de los más secos del mundo. Entonces, nuestra posición que tenemos en la costa, que es un gran greenhouse, que nos ahorra la inversión en climatización de los campos de cultivo. No menos de 12 grados de temperatura, no más de 30 grados de temperatura, con 9 a 12 horas de sol, 365 días al año. Entonces, nuestra riqueza es la energía solar para la fotosíntesis. Y además,
otro punto de Perú para utilizar las tecnologías que usted nos ha mostrado es que somos una agricultura de pequeños agricultores. El 98% de los agricultores tienen menos de 5 hectáreas. Entonces somos una economía de parceleros. Y con las tecnologías que ustedes nos muestran, podemos entonces no tener la expansión de crecimiento vía mayor extensión, sino mayor intensificación vía tecnología, mayor intensificación del uso de agua por hectárea. Y así tenemos que hacer el gran desafío de corregir el arroz, que usa 18.000 metros cúbicos por hectárea, pero con riego por precisión probablemente debemos estar bajando a 6 o 5.000 metros cúbicos por hectárea, con lo cual el potencial de expansión de Perú en producción agrícola es extraordinariamente grande. Les repito, por las condiciones de greenhouse natural, donde es toda la costa, es climatización natural. Segundo, que tener esta tecnología de uso agua, estamos reduciendo casi 10 veces o algo más la cantidad de metros cúbicos por hectárea en el caso de frutales, ir de 10.000, 12.000 metros cúbicos a 5.000 más o menos metros cúbicos por hectárea. El otro punto de la potencial de Perú es la presencia de los ríos de la costa, que son oasis, pero con agua que viene del Atlántico por la precipitación en la parte alta, que son la masa húmeda que viene del Atlántico y de la Amazonía, y esa precipitación en los Andes baja por los desiertos de la costa en 52 ríos. Pero el punto es que estos valles varían del nivel del mar de 0 metros de altitud hasta, para hacer agricultura, hasta 3.000, 3.500 metros de altura, donde se tiene agricultura a diferentes altitudes, con lo cual se tiene zonas que se llaman de inversión térmica, que cuanto más sube, más temperatura. Eso va desde los 300 metros de altitud hasta los 2.500 metros de altitud, donde no se tiene las nubes de la costa ni las nubes de la sierra. Por eso que tenemos estos segmentos de valles de altísima radiación solar. Y por eso que muchos de los cultivos nuestros tienen alto grado de antocianina. Todos son de color morado. Es el maíz morado, palta morada, frijoles morados, etcétera. Y eso es el indicador de la gran radiación solar que se convierte en antocianina, que es un nutriente que le da mucho más valor agregado a estos alimentos. Y lo segundo, que podemos, el otro punto de interés de la agricultura, del potencial agrícola peruano, es estos valles que, si uno va plantando en diferentes semanas del año, podemos sembrar y cosechar todos los días del año, simplemente variando altitud de cada cultivo. Cada semana cambia, va cambiando la radiación solar, y por eso podemos ir controlando la oferta de producción de alimentos cada día del año y colocar en los mercados mundiales, en cualquier día del año, el tipo de fruta y hortalizas que se demande. Entonces, todos estos atributos estructuran el potencial agrícola peruano, calzan perfectamente con las propuestas de los cultivos hidropónicos que nos hablaron para la pequeña agricultura. Lo mismo la plataforma de logística para hacer un seguimiento estricto desde la preparación del suelo
hasta la cosecha, el transporte climatizado, el almacenamiento, el packing, la selección y clasificación de productos y la exportación por barco y con un monitoreo, una trazabilidad que garantice al consumidor, como dicen ustedes, de la semilla, de la chacra hasta el plato de comida en un restaurante de 5 tenedores, podemos poner en un IQ, en un sello, que el consumidor vea toda la trazabilidad de control de calidad, que no se usan químicos tóxicos, que se usan fertilizantes orgánicos, que hay una genética certificada de la calidad del producto, que hay un control ambiental del uso del agua, un control social de contratos laborales justos, estrictos, y cumplimiento de laboras, de cumplimiento de género y también de buen control laboral. Y todos estos controles internacionales pueden ser certificados a lo largo de toda la cadena que nos han mostrado. Finalizo entonces con la última reflexión. Están en curso en Perú 440 mil hectáreas de irrigación, que es Majes II, terminal de irrigación de Olmos, la expansión de Chavimochic 3, la parte alta de Piura, la expansión del Puyango Tumes, la irrigación de Puyango Tumes con Ecuador, sumando todas las irrigaciones que están en curso de construcción, son 440 mil hectáreas que van a entrar en producción probablemente, obviamente, en los próximos 10 años. Y el aplicar las tecnologías que ustedes nos han mostrado convertiría esas 440 mil hectáreas, como ya les he dicho, en un potencial agroexportador de primer nivel mundial, con pequeños agricultores. Y termino que ustedes, con lo que hemos escuchado, nos cambian los parámetros para adjudicar qué tipo, qué dimensiones de tamaño de superficie se debe vender estas 440 mil hectáreas a futuro. En Chavimochic se comenzó con 60 mil hectáreas por empresa, pero en Olmos se ha ido a un exceso de 1,000 hectáreas por empresario. En estas 440 mil hectáreas, con la información que ustedes nos acaban de dar, podemos tener, multiplicar el número de inversionistas nacionales y extranjeros en módulos de menos de 50 hectáreas, con 10 hectáreas con la agricultura de precisión que nos ha mostrado, serían equivalentes a una agricultura de 1,000 hectáreas extensivas, por ejemplo, de soya. Así son las diferentes dimensiones que nos está mostrando en el ahorro de tierra y en el uso de agua para generar mucho más producción. Y lo segundo campo de acción es la minería. Hay varios conflictos mineros con minas paradas que, si se muestra que el 98% del circuito de agua que usa una mina es reutilizada, se tiene la tranquilidad para los campesinos que van a ver que no va a haber competencia de agua. Y ese lema político que ha estado en las últimas elecciones de agricultura sí, minería no, o agua sí para la agricultura y agua no para la minería, esa gran crisis política de falta de error en la percepción del manejo del agua, con esto que ustedes nos han mostrado, creo que va a ser muy útil para que la clase política y académica y toda la población del Perú vea que hay una total compatibilidad
de la minería con la agricultura con un uso eficiente del agua. Por todo ello, personalmente les agradezco como peruano los planteamientos que ustedes han hecho y que Perú sería un extraordinario socio con Israel. Y un abrazo por todo ello. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Amay León, por sus comentarios. Bueno, vamos a pasar, antes de pasar a las reflexiones finales de cada una de las autoridades y expositores que nos han acompañado, deseo ceder brevemente la palabra al señor Víctor Reynoso Rojas, jefe de la Cancillería de la Embajada de Perú en Israel, a quien agradecemos su presencia y escuchamos su mensaje. Buenos días, señor Reynoso. Adelante, por favor. Ok, ¿me puede escuchar bien? Sí. Buenas tardes, sí, gracias. Perdón por el desfase de tiempo. Todavía no estamos acá. Bueno, acaba de cambiar la hora hace poco. Muchas gracias a todos los expositores. Hemos podido apreciar muchas de las bondades que existen para compartir acá en Israel. Gracias al señor Carlos Amat por ilustrarnos muchísimo con mucha información también científica y sobre nuestro vasto territorio, etcétera, y que esto siga siendo un gran espacio, ¿no?, para compartir, aprender, fomentar contactos y en general en los asuntos de cooperación, ¿no?, que todo siga avanzando. Y bueno, muchísimas gracias igual nuevamente a ustedes por la organización, por todo el desarrollo y el tiempo que han estado atrás de todo. Entonces, esperemos que todo, después de esto, digamos, tengamos más actividades y lo que resulte de estas conversaciones igual sean provechosas para todos. Muchas gracias, señor Víctor Reynoso, por su palabra, su mensaje que ofreció a nuestros asistentes. Finalizando ya nuestro webinar, deseamos escuchar las palabras finales o conclusiones de nuestras autoridades presentes y de nuestros expositores también presentes. Les agradecería mucho que puedan, por favor, prender sus cámaras para el cierre de nuestro webinar. Escuchamos en el orden también que cada uno ha expuesto. Nos gustaría primero escuchar al señor Joaquín Van de Blum, jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel. Escuchamos, señor Van de Blum. De vuelta, creo que gran parte de las cosas que vimos el día de hoy son tecnologías para poder manejar de forma efectiva agua y agricultura. Y tenemos que hacer un esfuerzo por hacer nuestra agricultura y nuestro manejo del agua lo más efectivos posibles. Si logramos aprovechar de forma correcta el agua, Israel logra reciclar más del 80%, casi entre el 80% y el 90% del agua en Israel es reciclada. Podemos aprovechar mucho más este recurso. De la misma forma, si hacemos cadenas logísticas las cuales sean efectivas, tanto en el Perú como en cualquier otro lugar, vamos a poder aprovechar mucho mejor los combustibles fósiles que actualmente se usan, incluso en el futuro poder pasar de una forma mucho más efectiva a electricidad, la cual sea mucho más limpia. Israel está comprometido con el hecho de poder favorecer esta clase de cambios. Incluso este mes, a finales de mes, estamos haciendo con Cajamarca un hackathon. Hackathon Impulsa Cajamarca para el desarrollo exactamente de esta clase de cadenas logísticas a nivel de la logística del café. Y estamos sumamente interesados en con el Perú constantemente avanzar, demostrar tecnologías, presentar tecnologías, que tecnologías israelíes lleguen al Perú. Y un gusto de vuelta al estar con todos el día de hoy. Agradecimiento sumamente profundo a Agromin, que no es la primera actividad que tenemos con ustedes. Ya tenemos varias actividades, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. También a todas las compañías que expusieron sus tecnologías el día de hoy y que espero que puedan seguir trabajar también en el Perú en diferentes cosas que podemos ver que son cosas que le pueden servir muchísimo al Perú, como por ejemplo el caso de evitar que la minería y la agricultura estén en constante conflicto. Es justamente lo que había hablado de los conflictos sociales que había hablado el representante de Agromin. Y también el hecho de que
Y también quiero agradecerle a nuestra presentación, especialmente también a nuestra presentación comercial, que también trabajó mucho en este seminario. Y bueno, de vuelta y principalmente agradecerle a todos los que nos vieron el día de hoy. Esperemos que de acá salgan muchos avances y muchas cosas positivas. Muchas gracias. Cedemos ahora la palabra a la señora Tal Sein, jefe de la Misión Económica y Comercial de la Embajada de Israel. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias. Following what Yehin said, I am sure that we have a good... Estoy segura de que nosotros tenemos una muy buena base para cooperación tecnológica de Israel al Perú. Estoy segura que se va a hacer lo mucho posible de apoyo al sector de agricultura. Y quisiera agradecerles a ustedes, Agromin, por esta sesión tan provechosa. Y esperamos que esto continúe. Vamos a buscar más oportunidades para poder traer mucho más innovación al Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Seinuk. Ahora hacemos la palabra al señor Pan Sevi, CEO de PWW. Adelante. ¿Aló? ¿Nos escucha? Muy bien. Seguimos con el señor Ron Shani, CEO de Acologic, para que por favor pueda brindarnos sus palabras de cierre. Muchas gracias. Thank you very much for the opportunity. Muchas gracias por la oportunidad. Espero que podamos encontrarnos en el Perú muy pronto. Y ciertamente estamos considerando algunas empresas que nos van a representar en el Perú. Quiero agradecerles mucho. Muchas gracias. Muy amable. Y bueno, nos toca solamente despedirnos de todos ustedes, de todos los asistentes que nos han acompañado esta hora de interesantes conferencias. Muchas gracias a todos por su ponencia. Y les agradecemos nuevamente por su participación y los esperamos en nuestro próximo webinar de la próxima semana. Nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias y que pasen muy buenos días en Perú y buenas tardes en Israel. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Adiós.